La oportunidad ahora de escuchar la segunda ponencia de la mañana, que será sobre la dirección espiritual y que estará a cargo de don José María Iraburu Larreta, que voy a presentar brevemente. Don José María nació en Pamplona el 28 de julio de 1935. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca y después, en 1972, se doctoró en Roma. Fue ordenado presbítero en Pamplona el 23 de junio de 1963. Sus primeros ministerios pastorales fueron en Talca, Chile, entre los años 64 al 69. Fue profesor de Teología Espiritual en la Facultad de Teología del Norte de España, en Burgos, entre los años 1973 hasta 2003. Me decía que sustituyó precisamente al padre Juan Esquerda Bifet. También se suceden hoy por la mañana. Y hizo compatible esta docencia en la Facultad de Burgos con la predicación de retiros y ejercicios en España y en Hispanoamérica, sobre todo en Chile, México y Argentina. Por petición del cardenal don Marcelo González Martín, junto con el sacerdote don José Rivera, inició en Toledo el seminario de Santa Leocadia para vocaciones de adultos. También junto con don José Rivera escribió la obra Espiritualidad Católica, actual síntesis de espiritualidad católica. Y en 1988 también constituyó la Fundación Gratis Date junto con otros colaboradores. En el año 2009 también creó la Fundación Infocatólica, que tiene una web que podemos visitar con contenidos católicos para la difusión de la fe y la doctrina de la fe. También ha sido colaborador con Radio María desde el año 2004 con programas como Liturgia de la Semana, Dame de Beber y Luz y Tinieblas. Y esta labor la compagina con la de la página Fundación Infocatólica. Y sus ocupaciones en la Archidiócesis de Pamplona actualmente son conciliario diocesano de la Adoración Nocturna Española y capellán de las religiosas esclavas de Cristo Rey. Es capellán en esta casa de ejercicios en Burlada. Pues le escuchamos atentamente. Tiene la palabra padre don José María Iraburu. O sea, gracias, Antonio. La presentación que ha hecho es muy exacta y contradice lo que dice el programa. El programa me presenta como asesor espiritual del Seminario de Pamplona. No lo soy. Alguna vez les doy un retiro y así, pero ese cargo no lo tengo. Vamos a hablar de la dirección espiritual, tema muy interesante y muy complejo, de tal modo que algunos puntos los tocaré muy rápidamente y me detendré solo en algunos que me parece que requieren un poquito más de énfasis de explicación. Son 14 puntos. Si a cada uno le dedico un cuarto de hora, pues nos estamos hasta las 3 o 4 de la tarde. El primero, la dirección espiritual es cuestión de humildad. Es decir, el que no es humilde no siente la necesidad de ser ayudado, no necesita un guía. Ya sé yo lo que tengo que hacer, lo que me conviene. Ya conozco cuáles son los caminos a la perfección. Lo que tengo que hacer es andarlos. Y eso no lo va a poder hacer el director espiritual por mí. Tengo que ser yo. Hay en los soberbios como una alergia a la dirección espiritual. Y si son soberbios progres, que son de los peores, pues hay incluso un desprecio intelectual, ideológico. La dirección espiritual es una cosa del pasado que no tiene hoy ningún sentido. Solamente vale ante Dios lo auténtico. La palabra auténtico es auténticos igual a sí mismo. Eso explica, por ejemplo, la falta de humildad, podríamos decir cultural, que haya pocas vocaciones religiosas.
La vocación religiosa en gran medida nace de la humildad. Yo quiero tener un superior que me mande y que no permita que me desmande. Yo no quiero tener una vida abierta a todas las posibilidades, yo quiero tener un camino, una regla, profesarla, comprometerme con ella con votos, votos perpetuos. Es cuestión de humildad entrar en la vida religiosa. Si falta esa humildad, por decir así, cultural, no hay vocaciones. Punto segundo. El primero ha ido por la vía breve. La dirección espiritual, desde el principio de la Iglesia, se consideró como algo moralmente necesario para llegar a la perfección evangélica, de tal modo que cuando la vida espiritual se va organizando en grupos, bueno, o en forma solitaria, los ermitaños, no se concibe alguien que lo deje todo para buscar la plena unión con Dios, si no es tomando un guía, un anciano, un abad, alguna persona que tenga una sabiduría espiritual y una experiencia suficiente para constituirse en guía. Por eso la dirección espiritual hasta nuestros días ha sido siempre, y lo es, un valor religioso inmenso. Es un medio, no es absolutamente necesario. Ya sabemos, por ejemplo, que una Teresa del Niño Jesús, pues prácticamente no tuvo director espiritual. Pero no porque no lo buscara, sino porque el que tenía, se fue a misión, en fin, una serie de circunstancias ajenas a su voluntad. Y ella viene a decir que fue el Espíritu Santo el que hizo de director espiritual suyo. Pero aparte de casos pues un poquito excepcionales, sí se puede decir que normalmente está en la voluntad de Dios. El que el camino de la perfección se haga con ayuda de guías experimentados. San Juan de la Cruz decía: Dios es muy amigo de que el gobierno y trato del hombre sea también por medio de otro hombre. Muchas almas no pasan adelante por no entenderse a sí mismas y por faltarles guías idóneos. Muchos santos y maestros espirituales han lamentado la falta de guías espirituales que ayuden a los buenos a ser santos. Podríamos decir, hay muchos curas que valen, gracias a Dios, para que los malos vengan a ser buenos, se conviertan. Pero son muchos menos los pastores capaces de ayudar a los buenos a que sean santos. Desde luego, podríamos decir, es un paso más difícil. Conversiones de los malos a lo bueno se dan con cierta frecuencia. En cambio, conversiones de lo bueno a lo absolutamente mejor, a la santidad, son muy escasos. Los santos no abundan, escasean. Personas que se han identificado totalmente con Cristo, se han transfigurado en Él, tienen una docilidad absoluta al Espíritu Santo, no tienen ya voluntad propia, sino que funcionan a voluntad de Dios. De esos hay muy pocos. Y son muchos los santos. Santa Teresa, por ejemplo, también se queja mucho de que a ella no hubo durante bastantes años, unos 15 años, nadie que la sacara a volar, sino que la llevaban por un camino ordinario, pues que no llevaba la santidad, y que faltas que eran graves le hacían ver que eran leves. Y gracias a Dios, pues que compadeciéndose de ella, le abrió los ojos a través de letrados, hombres de espíritu. Antes aludía a ellos, Esquerda tuvo varios,
jesuitas, dominicos, de clero diocesano, de distintos que supieron aconsejarle y sacarle de la mediocridad y ayudarle a levantar el vuelo por el cielo de la santidad. León XIII, en un documento, una carta, se lamentaba de, en aquel tiempo de americanismo, elogio del activismo, de la primacía de la autonomía personal respecto a la docilidad, a la voluntad de Dios ilimitada, que había algunos para los cuales toda dirección espiritual exterior es superflua, incluso menos útil para aquellos que quieren tender hacia la perfección cristiana. Él reacciona con gran fuerza afirmando la tradición de la Iglesia, a la que ya he aludido, no repito. Sigue su documento haciendo ver, pues eso, que Dios muchas veces llama a un grado más alto de santidad a personas que van a ser conducidas por otros hombres. San Pablo, recién convertido, ¿qué de hacer? Lo manda a Ananías. El Señor ya se lo podía haber dicho directamente, lo que tenía que hacer. Pero, sin embargo, quiere Cristo asociar a su condición de maestro y de guía de los hombres a otros miembros del cuerpo místico que le sirvan en ese oficio de maestro y guía de los hombres. Pío XII, precisamente en la Menti Nostre, hablando de seminaristas, de sacerdotes, dice que sin estos prudentes directores de conciencia, de modo ordinario es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo y de la gracia divina. Cuarto punto. Hay una cierta tendencia hoy, muy explicable, dada la escasez de sacerdotes, de menospreciar la dirección espiritual. Tenemos mucho trabajo y no estamos con tiempo para estar cuidando a personas. Es decir, hay muchos curas, gracias a Dios, muchos curas buenos, que son capaces para un trabajo de agricultura, pero que no son capaces de un trabajo de jardinería. Como diríamos en Chile, no tienen dedos para el piano. Y no la intentan siquiera. No voy a argumentar largamente el tema, pero simplemente les remito al ejemplo de Cristo. Cristo tuvo 3 años de vida pública. Es decir, que tenía mucha prisa para evangelizar a la muchedumbre. Y sin embargo, se tomó el trabajo de trabajar muy especialmente a un grupo de 12. E incluso les daba catequesis especiales a ellos, explicándoles más profundamente lo que al pueblo le había sido predicado solamente en parábolas. E incluso dentro de los 12 tenía los 3, Pedro, Santiago y Juan, con los cuales tenía una intimidad especial, de tal modo que en torno a la acción pastoral de Cristo, que será para todos los siglos modelo absoluto, indiscutible, no pasa de moda, en torno a la acción pastoral de Cristo se forman como círculos concéntricos. 3, 12, 70, 100 y la multitud. Y eso se tiene que repetir en cada parroquia, en la medida en que el cura tenga dedos para piano. Pero que si se desecha la dirección espiritual sea por incapacidad personal. Una cosa, pues, que, como decía aquel, no todos los curas valemos para todo, como yo. Lo decía en broma, claro.
sino que bueno, pues hay sacerdotes excelentes para el trabajo con los niños, con los enfermos, para la confesión. Pues cada uno tiene su carisma y hay algunos que para la dirección espiritual son totalmente incapaces. Y es mejor que no la ejerciten porque causarían destrozos, a lo mejor. Pero que no haya en ustedes una aversión ideológica, dándole un lugar marginal dentro de los planteamientos de la vida pastoral a la dirección espiritual, sino viéndola como una actividad de lujo, que bueno, si algún cura le da por ahí, pues que la siga adelante. Sino que se den cuenta que forma parte del designio salvador de Dios entre los hombres. Otra cosa es que, dada la escasez de sacerdotes, pues muchas veces no hay sacerdotes preparados para poder atender a la gente no los encuentra aunque los busque, pero la verdad de principio es la que yo les he dicho. Quinto punto, ya ven que vamos deprisa, eran 14, vamos en el 5, esto va escopeteado. Cualidades del director espiritual. Ya se dan cuenta de que si no se dan en un cierto grado, casi mejor es no ejercitar ese ministerio. Si yo tengo un problema de salud y es un tema delicado, de cerebro, lo que sea, me busco en un cirujano, yo me aseguro que el cirujano sea muy bueno, un cirujano del cerebro. Si no es muy bueno, no me vale, prefiero morirme yo solito. Pero que no me maten. No me pongo en manos de un cirujano si no es muy bueno. Ni siquiera me basta con que sea bueno. Un zapatero, pues no. Puedo llevar los zapatos a arreglar a un señor sin asegurarme previamente de que es un experto notable, ¿no? Pues bueno, pues me hará un trabajo mejor o peor, pero tampoco pasa nada si no es perfecto. Pero el director espiritual, si no tiene ciertas cualidades que ahora voy a recordar, puede hacer más daño que bien, fácilmente. Un cirujano que sea de muy buena voluntad y tal, y bastante experto y científico, pero que tiene mal pulso, pues por alguna forma, pues es mejor que no opere, sencillamente. Pues porque pueden mandar al otro barrio a otra persona por las buenas, ¿no? Sin voluntad de hacerlo. Voy a enumerar rápidamente unas cuantas cualidades que son esenciales y se comprende fácilmente. En primer lugar, conocer bien la ciencia, la doctrina espiritual. Aunque a lo mejor no tenga experiencia grande de todo lo que está hablando, pero por lo menos que conozca cuáles son los caminos que han sido enseñados por la Iglesia, por los santos, apoyándose no solamente en la Sagrada Escritura, sino muchas veces en la experiencia de los siglos. Una Santa Teresa decía, a mí nunca me engañó un letrado. Los buenos letrados siempre me hicieron bien. Siendo así, que a lo mejor no todos eran santos varones, pero tenían buena doctrina. Y supieron aconsejarla bien y sacarla de aprietos de los cuales ella misma no acababa de salir. Es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Y allegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que tenemos que hacer. De devociones a bobas, líbrenos Dios. Durante 17 años, gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. Un cirujano que sí, más o menos bueno, pero que no es muy bueno. Lo que era pecado venial me decían que no era ninguno. Lo que era pecado mortal gravísimo me decían que era venial.
Yo no creo que me quisieran engañar. Les faltaba doctrina, les faltaba ciencia. Por eso, si hubiera quien me sacara a volar, pero por nuestros pecados son tan pocos los directores espirituales idóneos que creo es esta harta causa para que los que comienzan no vayan a gran perfección con mayor prontitud. He traducido un poco la frase al castellano actual porque a veces no se entiende muy bien. Aparte de la doctrina, pues el director espiritual tiene que tener experiencia, por lo menos mínima, de los caminos del espíritu. Si vamos a hacer una ascensión al Naranjo de Bulnes, alpinismo del fuerte, buscamos un guía. Pero si vamos a Bulnes a decir a ver quién puede hacernos de guía en esa ascensión y nos dice, hombre, pues fulano, Remigio, yo le puedo hacer, vamos a Remigio y Remigio nos dice, ¿ve usted la roca? Sí, pues mire, usted tire todo para arriba, sin perder la altura y cuando llegue a la cima ya ha llegado. No nos vale como guía, pues porque con eso no nos hacemos nada. Si una persona está buscando la santidad, trata de ella con su párroco y el párroco le dice, ya sabe usted, amar a Dios con todo el corazón, pero con todo, con todo, y al prójimo como a uno mismo, mejor aún, como Cristo nos amó. Pues mire, padre, eso ya lo sabía. O sea, que con que me diga eso y con que me lo repita cada vez que vengo, pues no hacemos nada, no me sirve de guía. No puede usted darme esos consejos concretos, esos discernimientos de los que yo estaría necesitado para ir adelante. No tiene facilidad para ver cuáles puedan ser las ataduras, que a veces son ataduras muy finas, como un hilo, que me impiden levantar el vuelo. Pero como dice San Juan de la Cruz, lo mismo da que un pajarito esté atado por una cuerda o por un hilo. El caso es que mientras esté atado no puede volar. Pues una de las cualidades del director espiritual, aparte de esa buena doctrina, esa experiencia, es la capacidad de ver qué hilos o qué cuerdas o cadenas tienen a esta persona impedida para levantar vuelos más altos. Yo estoy hablando de todas estas cualidades del director espiritual pensando en don José Rivera. Las tenía todas y de un modo sobreeminente. Y me es fácil conocerlas porque las he visto en la experiencia de un sacerdote especialísimamente dotado para la dirección espiritual. Que sea un hombre de oración. Es la oración la vía más inmediata, no hay mediación alguna de nada, ni siquiera sacramental, para la unión con Dios. Si una persona busca la santidad, necesita ir adelante por los caminos de la oración. Un guía espiritual que no los conozca suficientemente no podrá ayudar en la práctica a su dirigido. Sufre una frustración, no recibe del director espiritual los impulsos, las luces, las motivaciones que debería recibir en lo que es más importante para el crecimiento espiritual, que es la oración. La oración, que no se apoya en nuestros méritos ni nuestros esfuerzos, sino en la pura bondad misericordiosa de Dios. Nos abrimos a sus dones en la oración, en la actitud de pobres, y pedir, pues es como la proa de la barca en la navegación espiritual. La oración de petición tiene que ir siempre por delante. ¿Quiere usted ser casto?
pues esfuércese en ello, guarde los sentidos, no se ponga en ocasión, dice, sí, 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 ya de acuerdo. Pero antes, pida al Señor la virtud de la castidad, que le confirme más en la virtud de la castidad. Los adagios populares, ora et labora, a Dios rogando y con el mazo dando, se dan cuenta de que afirman los dos valores, pero también se dan cuenta de que el primero es ora y el segundo labora. El primero es con el mazo dando y el segundo a Dios rogando y con el mazo dando en segundo lugar. Antes hablaba de la facilidad para ver las ataduras que puedan impedir el vuelo del dirigido, una condición muy importante en los maestros espirituales. Porque muchas veces, no muchas veces, prácticamente siempre, el que empieza una dirección espiritual no se conoce a sí mismo, no sabe dónde le aprieta el zapato, no se da cuenta cuáles son sus fallas fundamentales, o las atribuye a cuestiones de carácter, no les da mayor importancia, no sabe discernir acerca de sí mismo, no se conoce a sí mismo. Entonces, si el guía espiritual tampoco tiene facilidad para conocerle, pues estamos fritos. Se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos caen en el hoyo. El discernimiento espiritual. Siempre se ha considerado la discreción de espíritus, la facilidad para discernir espiritualmente como una de las condiciones más fundamentales para poder ejercitar la dirección espiritual. Si a usted le cuesta mucho, es muy incapaz para conocer lo que hay en el interior de una persona, déjelo. No entre en ese ministerio porque es que no va a hacer nada más fácil que le haga daño que favor a la persona. El discernimiento, por una parte, puede ser adquirido y por otra puede ser carismático. El discernimiento adquirido, pues, más bien se apoya pues, en el conocimiento doctrinal, en la experiencia. Ver si tales mociones son del Espíritu Santo o más bien vienen del propio carácter de la persona, de sus inclinaciones personales, o vienen del diablo y del mundo. Esos discernimientos ya se comprende que tienen un valor grandísimo a la hora de ayudar a las personas. Y el discernimiento carismático es el más seguro, porque se ejercita en los dones del Espíritu Santo, una gracia gratis date para ayudar a los demás. Podríamos decir que tiene una cierta infalibilidad relativa, si es carismático auténticamente. Pero ese es muy infrecuente. Normalmente solamente los santos, los grandes santos, tienen un discernimiento espiritual infalible, por decirlo así. Entonces nos tendremos que arreglar ejercitando un discernimiento prudencial que está basado en la doctrina sana y en una experiencia suficiente de vida espiritual y en algunas condiciones psicológicas, naturales, que facilitan al sacerdote el conocimiento de las personas más íntimo. Eso se puede ser un buenísimo sacerdote y no tener esas cualidades naturales que son precisas para ejercitar este ministerio. Fíjense, santos como un San Francisco de Asís, pues pocos hay más santos. Sin embargo, el que tanta seguridad tenía acerca de algunas cosas, como por ejemplo el valor de la pobreza, y la defendía cuando trataban de alejarle de ella, pues hubo momentos en que no sabía para dónde dirigirse, si seguir en la vida activa o retirarse a la vida contemplativa. No sabía. De tal modo que a un hermano le mandó ir a preguntar a Santa Clara y a un monje que llevaba fama de santo, Silvestre,
pues que le preguntasen qué debía hacer, qué quería Dios que hiciera el Francisco, si seguir en el ministerio de la predicación o retirarse a una vida contemplativa. Y le respondieron que de momento siguiera en la predicación, pero después ya se retiró a la contemplación los últimos años de su vida. O pongo otro ejemplo, San Ignacio Loyola. San Ignacio Loyola, el autor de las famosas reglas de discernimiento espiritual en los ejercicios, pues un hombre que en los ejercicios sobre todo se caracteriza por su capacidad de discernimiento y de ayudar a los demás a que sepan discernir. Pues él mismo llega un momento de su vida, 5 años antes de morir, en que después de haberlo rezado mucho, después de haberlo consultado mucho con el Señor, tomó la determinada determinación de retirarse de general de la compañía. Ahí tiene usted las reglas de discernimiento. Entonces, bueno, tuvo la humildad de hablar con sus compañeros de su proyecto, más que proyecto, lo presentó como una decisión ya tomada. Y entonces sus primeros compañeros de la compañía le dijeron que ni hablar del asunto. Todos le aconsejaron lo contrario y siguió de general hasta que se murió. Pero esto les digo para que vean ustedes lo que valen las reglas de discernimiento, incluso aplicadas por el mismo santo que las ha formulado en una forma magistral. Ya estaban, había otras muchas anteriores, pero las suyas son las más famosas. Quinto punto, en un desarrollo un poco especial, el director espiritual tiene que comunicar su propia vida. Y es normal que así sea, pues San Francisco transmite su espíritu suyo, el suyo, no solamente el espíritu evangélico, sino en la modalidad propia que Dios le ha dado a vivir a Santa Clara, a sus discípulos, a sus hermanos. Eso es normal. Y eso ha pasado, por ejemplo, en las órdenes religiosas, pues siempre. Pero un director espiritual tiene que realizar esa transmisión de su propio espíritu, pues como lo hacía también Rivera, por ejemplo, pero cuidando mucho de la libertad de su dirigido, no tratando de llevarle por donde él va. Yo soy como una locomotora, el director espiritual, y entonces mis dirigidos se enganchan a mí y van de tres y vamos para adelante como un tren. No. Los santos, San Juan de la Cruz, por ejemplo, insiste mucho en ello, dice pues que hay que tener muchísimo cuidado de llevar a cada persona por donde Dios quiere llevarla. De tal modo que no necesariamente hay que configurar al dirigido a mi imagen y semejanza, sino que hay que configurarlos a imagen y semejanza de Cristo con los modos y maneras propias del Espíritu Santo, que no necesariamente han de ser las del propio director espiritual. Un director espiritual que no ve más que como las mulas una formulación de vida espiritual, pero que está cerrado y a veces expresamente cerrado a otros muchos modos de realizar la vida de perfección evangélica, causará grandes daños en el ministerio de la dirección. Incluso grandes traumas morales. Personas muy buenas a las que se le está obligando moralmente a entrar por un camino que no es el suyo. Y que como son muy buenas y tienen muy buena voluntad, se empeñan en ello. Y cuanto más se empeñan, más daños están haciendo. No es por ahí, por donde el Espíritu Santo les quiere llevar. Y el director espiritual debiera haber tenido luz suficiente como para darse cuenta de que el Señor quería llevarle por otro lado. Deben, pues, dice San Juan de la Cruz, los maestros espirituales dar libertad a las almas.
directores espirituales que se empeñan en retener las personas. Hay veces que uno tiene que tener la humildad suficiente para decirle, mire, yo ya le he ayudado hasta donde sé, no sé más. Veo que no puedo ayudarlo más. Y veo que está usted necesitado, necesitado de más ayuda. Recomendarle a otro director espiritual cuando uno ve que no va a recibir más de lo que uno puede darle o le ha dado ya. Cuando los maestros espirituales quieren retener a las personas en su vinculación espiritual y quieren encaminarlas por su propio camino, dice San Juan de la Cruz, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas. Sexto punto, y entro ya en cualidades precisas, las actitudes principales del dirigido. En primer lugar, lo digo brevemente pero contundentemente, voluntad de ir a la santidad. Si esa voluntad no está clara, ni siquiera merece la pena empezar la dirección espiritual. No estamos para perder el tiempo. Todos los cristianos, ya sabemos, están llamados a la santidad. Pero el que acude a la dirección espiritual tiene un especial llamado a ir adelante por los caminos de la perfección y por eso busca un guía. Asegurarse de que no falta en el cristiano esa voluntad de ponerlo todo lo suyo. Tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo es tuyo. En tus manos lo pongo, dame tu amor y tu gracia. Si no se pone ese principio y fundamento, que así lo llama Ignacio al comienzo de los ejercicios, bueno, pues lo primero que tendrá que hacer el director espiritual es procurar encender en el corazón de esta persona la llama por el celo a la santidad, si es que le falta. Si la recibe, vamos para adelante. Pero si no la recibe y uno ve que esta persona no acaba de querer entregarse, lo mejor es dejar la dirección espiritual, es perder el tiempo. El dirigido, y más con la falta de sacerdotes, los pocos que estamos, cuando llevamos dirección espiritual, tiene que ser a personas que de verdad quieran ser santas, y no quieren ser santas, que vayan a perder el tiempo con otros, pero conmigo no. Bueno, luego, si queda un ratito de consultas, podemos precisar algunas cosas dichas ahora un poco en bruto. Otra cualidad muy importante, que el dirigido sepa reconocer a Cristo en el director, lo mire con ojos de fe, se dé cuenta que es un ministro representante de Cristo, le hace presente a Cristo como maestro, como guía, que se interesa por él, que trata de ayudarle por ir adelante por los caminos de la santidad. Son muchas las veces que la gente está sola, nadie se interesa por él, están necesitados de que alguien se interese por ellos y agarran un director espiritual, pero a veces más que perfección en la santidad, lo que están buscando es alguien que les acoja, que les conozca, que se interese por él, que les aguante, que les anime en los momentos de desánimo, alguien con quien poder desahogarse. Sí, sí, pero eso no es la dirección espiritual. Por supuesto que la dirección espiritual también integra todos esos elementos, pero no pueden ser decisivos. La sinceridad. ¿Cuántas veces vemos directores dirigidos que no acaban de manifestarse? A veces no es por mala voluntad, a veces es porque no se conocen lo suficiente como para poder expresarse. Y bueno, pues habrá que ayudarles. Pero cuando se capta que una persona mantiene conscientemente ocultas algunas cosas de importancia, esta persona está haciendo trampa. Así no se puede llevar una dirección espiritual.
Y entonces una de dos, o se le va moviendo con la ayuda de la gracia hacia una sinceridad mayor, o también es mejor pues dejarlo y ya está. Y venimos a un punto, el de la obediencia, que sí que voy a desarrollar con un poquito más de atención. Para ir adelante los caminos de santidad, ya sabemos que es hacer la voluntad de Dios en todo, en lo grande y en lo pequeño. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y consiguientemente sabemos que la dificultad fundamental para ir adelante por los caminos de santidad es la voluntad propia. Todos estamos queriendo esto, queriendo lo otro, que pase esto, que tienes que conseguir esto, que tal preste una ayuda, que para tal fecha esté hecha tal cosa, tal. Estamos queriendo desde nuestra voluntad carnal. Y el hecho de que los objetos que queramos sean buenos, nobles, no quita nada del problema. Nuestra voluntad carnal nos pierde de la unión con Cristo. Nos podemos perder de esa plena transfiguración a Cristo queriendo y empleando nuestra vida en cosas muy buenas, pero siempre a nuestro aire, a nuestro modo, según nuestro criterio, según nuestro modo de ser, nuestro temperamento, lo que nos produce mayores gratificaciones. Lo más importante y en cierto modo lo que más ha de buscarse en la dirección espiritual es alguien que me ayude a salir de mi propia voluntad y a abrirme totalmente a la voluntad de Dios en forma incondicional. Y eso se ha entendido así desde el principio. Los primeros maestros espirituales, monjes, cuentan de ellos a veces anécdotas un poco cómicas o imprudentes, barrer una escalera para arriba y, en fin, cosas de esas. Pero insistían muchísimo en la muerte a la propia voluntad como clave para poder ir abriendo el corazón en forma incondicional a la voluntad de Dios, con la ayuda de un guía espiritual. Santa Teresa de Jesús hace un comentario muy significativo de una señora que no quería tener confesor fijo, es decir, no quería tener cierto modo de dirección espiritual, y que sin embargo era muy adicta a la comunión frecuente, a una comunión frecuente a la que iba sin tener el consejo, la aprobación del director espiritual, como era una norma, por decir así, exigida en la época. Entonces la reflexión que se hace Santa Teresa es: quisiera yo más ver a esa señora obedecer a una persona que no tanta comunión. Ya sabe Santa Teresa que la comunión eucarística es santificantísima. Y sin embargo dice, más quisiera yo a esa señora verla sujetarse a algún modo de dirección espiritual, a la que se resiste claramente, se ve que había hablado con ella, que no tanta comunión frecuente hecha a su aire, por propia iniciativa. Y llegamos aquí a un punto relacionado con el de la obediencia en la dirección espiritual que es bastante clave. Como saben, en los últimos años la dirección espiritual ha venido a llamarse acompañamiento espiritual, de tal modo que en algunos libros incluso de maestros espirituales vienen a ser equivalentes. Un tratado de acompañamiento espiritual es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo el acompañamiento espiritual y la dirección espiritual. El trato personal de un sacerdote con un cristiano que está buscando la perfección tiene muchos elementos coadyuvantes
que son de acompañamiento espiritual. Por ejemplo, en la dirección espiritual hay una catequesis individual, una catequesis individualizada. Hay una recomendación de libros, hay un adiestramiento en ciertas devociones o modos de orar, hay una amistad espiritual que ayuda a hacerse amigos de Cristo, hay como una asesoría cuando surgen problemas, y todo eso entra dentro del acompañamiento espiritual. Y todos los elementos del acompañamiento espiritual integran también la dirección espiritual, y evidentemente están integrados en ella. Pero la diferencia decisiva entre lo uno y lo otro es que la dirección espiritual implica una cierta obediencia al director. Es decir, yo, llevando dirección espiritual, quiero tener la ayuda de alguien que me guíe y que tenga sobre mí, no una autoridad jurídica, pero sí una cierta autoridad moral, que me pueda permitir ciertas cosas que yo le consulto, o que me pueda prohibirle. No, 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 eso ni hablar. Más adelante ya veremos. Bueno, pues esta persona se sujeta, obedece. Busco una persona que me ayude a salir de mi propia voluntad. Y si me encuentro simplemente con un acompañante, pues no me vale de director espiritual. Los valores del acompañamiento sí me valen, pero no me da aquel otro valor decisivo que es propio de la dirección espiritual. Estamos en un tiempo en que la autonomía de la persona, la autonomía individual, está supervalorada, está mal entendida. Estamos en unos tiempos culturales en los que la persona, cuanto más me dejen a mi aire, mejor, mejor será mi desarrollo. Estamos en unos tiempos en que, por ejemplo, hay escuelas de psicología no directivas. Por ejemplo, Carl Rogers, ese tipo de psicólogos que prácticamente no dan ninguna dirección, ningún consejo, ninguna prohibición, no. No le conviene tal cosa, no, simplemente escuchan mucho, ayudan a que la persona se vaya aclarando a sí misma, pero una psicoterapia no directiva. Si leen ustedes a Carl Rogers, se dan cuenta de que eso es lo que están realizando algunos directores espirituales que no hacen dirección espiritual, sino acompañamiento espiritual. Es decir, que están influidos por ese tipo, esa orientación de psicología que expresa mucho el espíritu del tiempo, de los tiempos, y que por eso ha tenido tanto éxito. Es normal que la dirección espiritual haya ido perdiendo su valor más propio en unos tiempos en que se ha despreciado olímpicamente el valor de la obediencia, y se ha considerado que más bien es un factor para infantilizarnos crónicamente que para ser en nosotros un valor de crecimiento. Estamos en un tiempo de devaluación de la autoridad, también de la autoridad eclesial. Y a veces los mismos obispos no aprecian todo lo que debieran la autoridad apostólica que realmente tienen y no la ejercitan como debieran. Estamos en unos tiempos de debilidad de la autoridad y de la obediencia, las dos cosas juntamente. Cuando no se manda, pues se debilita la obediencia, y cuando la gente no obedece, pues la autoridad no se ejercita, no se atreve. La crisis de obediencia y de autoridad van unidas, van de la mano. Y en cierto modo, causa ad invicens sunt causae. Se causan mutuamente la falta de ejercicio de la autoridad y la falta de obediencia.
Bueno, pues eso se está dando en la dirección espiritual y está, ha producido en ella una crisis profunda, haciendo que la dirección espiritual sea querida por muy pocos, que lo que quieren es un acompañamiento espiritual sin más, pero que no lleve consigo ese factor de autoridad. Fíjense que la palabra autoritas, autor, es una fuerza acrecentadora, augere, acrecentar, crecer, eso viene de autor. Y entonces el abrirse los hijos a la autoridad de los padres les ayuda a crecer. Y el abrirse los sacerdotes a la autoridad apostólica de los obispos no frenan su creatividad pastoral, sino que ayuda a que se desarrolle. El ejercicio de la autoridad, hecha en la verdad y en la prudencia, es una fuerza acrecentadora de las personas que se abren a ella, a la autoridad paternal, académica, escolar, pastoral, con un corazón humilde, reconociendo que Dios a estas personas, los padres, los maestros, el párroco, el obispo, Dios les ha dado una autoridad, les ha hecho participar de esa autoridad de una manera especial para el servicio, para la estimulación, para la perfección de aquellas personas que les han sido encomendadas. Los padres que no mandan. Yo lo que pretendo es ser simplemente amigo de mis hijos. No, no, usted tiene que ser padre, y si no tiene que ser padre, el que lo más lo va a pagar es el hijo. Va a pagar las consecuencias. El párroco, que es un compañero y tal, no manda nunca nada, ni a nadie le corrige, ni a nadie le dice, oiga, pero usted no va a misa, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede ser cristiano sin ir a misa el domingo? ¿Se puede ser ciclista sin andar en bicicleta? Pues no. No se puede ser ciclista sin andar en bicicleta, no se puede ser cristiano sin estar vinculado a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente, el cumbre, tú, le suelta el rollo al feligrés. ¿Cuántos párrocos hacen eso? Poquísimos. Pastoral no directiva. Evitar todo lo que sea un ejercicio directo, aunque sea en una forma suave, amistosa, muy discreta de la autoridad, sino tenerla como escondida, inerte. Y eso que se da en los padres de familia, y eso que se da en los profesores en las escuelas, en las universidades, eso que se da en los obispos, eso que se da en los párrocos, se da en la dirección espiritual. Es una cosa que la pone en crisis. San Francisco de Sales, por ejemplo, en la introducción a la vida devota, le dedica un capítulo precioso a la dirección espiritual y dice: ¿quieres con más seguridad caminar hacia la santidad? Busca algún hombre virtuoso que te adiestre y guía. Jamás hallarás tan seguramente la voluntad de Dios como por el camino de esta humilde obediencia, practicada y estimada tanto por todos los cristianos devotos. Tus obras, simplifico un poco el texto, tus obras tendrán doble mérito, el mérito de la bondad intrínseca de la obra y el mérito de la obediencia, hacerla por obediencia. Y habrá veces que sea una obediencia pues que no acaba de entender el sentido del mandato, pero aquello que le dice Jesús a San Pedro, ahora no lo entiendes, más adelante ya lo entenderás. O lo que dice a toda la Iglesia, el Espíritu Santo os conducirá hacia la verdad completa. Tú haz lo que te digo y más adelante ya verás por qué razón te mando esto o te prohíbo tal cosa. El espíritu de obediencia. Ya sabemos que es un tema delicado. El director espiritual, a través de un autoritarismo excesivo, puede también causar grandes daños a la persona dirigida.
Antes hablábamos de cómo debe dar libertad a los hijos de Dios, la que ellos tienen por serlo, y que no tiene por qué llevar por su camino a la gente, sino por donde Dios quiere llevarlas. Pero sí es cierto que, sobre todo cuando las personas están espiritualmente muy verdes y no acaban de distinguir un toro de una vaca, y en las cosas espirituales están muy necesitadas de guía, pues porque no saben por dónde andan. Necesitan la confortación de una guía que les ayude a conocer y a seguir adelante los caminos de la santidad, aunque en algunos aspectos no lo entiendan.